Isabel fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia, con tan solo 15 años de edad. Ya a sus 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo murió en un viaje a defender a Tierra Santa. Isabel casi se desespera al escuchar la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y decidió vivir en la pobreza. Así se dedicó al servicio de los más pobres y desamparados a un nivel que el pueblo la llamaba la mamacita buena. Cuando cumplió 24 años, el 17 de noviembre del 1231, pasó de esta vida a la eternidad.